Listo, perfecto, pues vamos a comenzar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a esta segunda competencia de RoboJam México 2020, perdón, es 2022, ya estamos en el 2022. Al parecer la pandemia se llevó 2 años muy importantes, pero bueno, ya estamos aquí en el 2022. Y pues bueno, vamos a comenzar con esta segunda categoría que es Skill Drive. Y para ello tenemos a nuestros jueces, vamos a presentarlos y bueno, agradeciéndoles nuevamente la participación en esta categoría. Y pues bueno, vamos a comenzar con nuestra jueza, ella es Sara Peña, nos acompaña desde Panamá y es docente de robótica, programación e informática, es asesora de educación y tecnologías para diferentes fundaciones y escuelas. Es mentora de diferentes clubhouse locales y directora de RoboJam Panamá. Hola Sara, ¿qué tal? Bienvenida. Perfecto. Muchas gracias Sara y bienvenida nuevamente a RoboJam Sinaloa. Y pues continuamos con nuestro juez. Nuestro juez invitado el día de hoy es Josué Palma. Él es estudiante de la UAM Azcapotzalco y vicepresidente de la IEEE de la rama IEEE de la misma universidad. ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo estás? Perfecto, muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Josué. Y pues bueno, vamos a continuar, vamos a comenzar con nuestras categorías del día de hoy, que es Skill Drive. Y pues bueno, adelante, Josué, Sara, los dejo con los participantes. Ya hace un momento les comentamos al público, hicimos la homologación de los robots, entonces ya está todo en orden, tanto los robots como la pista de competencia. Y pues vamos a continuar con el torneo y las rondas. Les recordamos también a los participantes que vamos a tener 3 rondas y al final se van a sumar los puntajes de todas las rondas para obtener a nuestros primeros lugares. Entonces, adelante, chicos.
Con el tiempo menor. Sí, con el tiempo menor. Ok, perfecto. Cuatro. Listo, pues muchas gracias al robot Ciencias y Letras 7 y comenzamos, seguimos con el siguiente equipo. Adelante, Josué. Ahí ya. Sí, ahí ya, ya salió de la línea. Tendré que reiniciar. Sí, así es, se le asigna el mayor tiempo y nos vamos con las siguientes rondas. No, no, el equipo todavía no se ha presentado, entonces a ellos sí les ponemos cero porque no se han presentado para esta ronda.
Están ingresando el puntaje de forma incorrecta en la hoja. Recuerde que si no logran hacerlo en el tiempo, se cuenta cuántos cuadrantes hicieron, ¿sí? Y se pone el puntaje. Entonces, hicieron 5 cuadrantes, son 50 puntos, ¿sí? Si no hicieron ningún cuadrante, pues se pone lo que hayan hecho, ¿listo? Y si completan, se ponen los 100 puntos más el tiempo que sobra, si lo hicieron. Chicos, antes de continuar, ¿podrían atender el chat, por favor, para checar unos detallitos? Hicieron en 23 segundos, significa que sobraron 97, o sea, tendrían 197 puntos. ¿Listo? Jueces, por favor, escuchar. Están ingresando el puntaje de forma incorrecta en la hoja. Recuerde que si no logran hacerlo en el tiempo, se cuentan cuántos cuadrantes hicieron, ¿sí? Y se pone el puntaje. Entonces, hicieron 5 cuadrantes, son 50 puntos, ¿sí? Si no hicieron ningún cuadrante, pues se pone lo que hayan hecho. ¿Listo? Y si completan, se ponen los 100 puntos más el tiempo que sobra. Si lo hicieron en 23 segundos, significa que sobraron 97, o sea, tendrían 197 puntos. ¿Listo? Listo, perfecto. Pues después de unos pequeños detalles técnicos de este lado, vamos a continuar con nuestra categoría de Skill Drive. Le recordamos a los participantes y al público que nos ve que son 3 rondas de participación. Entonces estamos en la segunda ronda de cada equipo. Adelante, Josué.
¿No dejó mimir? No. Sí, ¿verdad? ¿Está? Así es, Josué. Todavía no tenemos respuesta, entonces en esta ronda también les asignamos 0 puntos.
puntaje. Mientras lo hacemos, Lalo, ¿nos puedes comunicar y darnos información sobre el equipo robot? ¿Sí? ¿Sigue sin tener información? Hola, sí, sigue sin tener comunicación con nosotros. Entonces, en esta tercera ronda también lo colocamos como cero. Mientras tanto, mientras seguimos calculando sus puntajes, coméntenos, equipos de electrónicos, ¿cómo se sintieron? Sabemos que son nuevos en esta categoría, sabemos que es su primera participación. Cuéntenos, ¿cómo han sido en esas primeras como apariciones? Pues bien, es nuestra primera competición en robótica y siento que nos fue muy bien. Pero hicimos buenos tramos. Sí, al parecer, digo, se sentían como, no sé, un poco desorientados, ¿no? O sea, no tenían como un plan específico. Entonces, creo que ahí como las ansias y el entusiasmo les jugaron un poco, ¿no? Digo, ya en la última ronda se recuperaron ambos equipos, teniendo muy buenos resultados, muy buen puntaje. Hicieron un buen trabajo. Un buen trabajo, chicos. Fue también una lástima que el equipo de Robot Team con su robot técnico no se haya presentado. Entonces, bueno, aquí los primeros lugares se disputarían entre ustedes dos. Entre el premio se va a quedar interno, ¿no? Dentro de este equipo, de CC Electronics. ¿Alguna impresión antes de pasar como a la puntuación? Profesor, compañeros, quiero felicitarlos para hacer su primera competencia. Muy buena representación. Como dice Josué, se va a quedar entre ustedes el premio. Así que ya saben que para su categoría en Sinaloa, ustedes son los principales. Me alegra mucho que decidieran participar. De verdad lo hicieron muy, pero muy bien. Josué, al comienzo siempre a todos nos gana las ansias y nos pone muy nerviosos, pero después ya ustedes encontraron la forma de hacerlo mejor, más lento. Recuerden que no es más ir más rápido, sino mantener el vaso en la línea y asegurar cuadrantes, porque al final eso es lo que les va a subir puntos, no estar saliendo del vaso siempre, siempre, siempre de la pista. Así que muy buena representación, chicos. Felicidades. Gracias, gracias. Maestro Tony, lo tenemos por aquí. Sí, aquí andamos, eso es. Excelente, felicitaciones para los equipos. Estuvo muy bueno, muy buena las maniobras que estuvieron haciendo ahí para ajustar los cuadrantes en la pista. Excelente. Oh, felicidades. Seguir, van por buen camino. Okay. Bueno, entonces, ¿les parece si vamos a puntuación para quitar esta parte de las ansias, ¿no? Entonces, para saber quién de los dos equipos se va a llevar como el primer lugar. Recordemos, y como, bueno, son es su primera aparición, explicamos un poco antes de presentar los puntajes. El recorrido comprende de 10 secciones. Cada una de las secciones se les asigna 10 puntos de haberse concluido de manera satisfactoria. Tienen un tiempo límite de 120 segundos para concluir todo el recorrido. De concluir el recorrido justamente dentro de los 120 segundos, bueno, se les asigna los 10 puntos por sección, en total sumarían 100 puntos, y se les adicionaría la puntuación dependiendo del tiempo sobrante, ¿ok? Entonces, de los 120 segundos, si les sobrara tiempo, se les asigna como puntuación. De esta categoría, el ganador o el primer lugar es el equipo que en cada uno de sus rounds haya conseguido la mayor cantidad de puntos.
de no concluir el recorrido dentro del tiempo estipulado, que son los 120 segundos, se les asigna los sectores que hayan concluido satisfactoriamente. ¿De acuerdo? Si hayan recorrido 5, se les va a asignar los 50 puntos. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí ninguna duda, equipos CCLT, para proceder a la... para proceder a la... A la puntuación. ¿No? ¿Todos de acuerdo? Entonces, Eduardo, ¿puedo pasar a la puntuación? Sí, adelante, Josué. Vamos con la puntuación. Perfecto. Entonces, en un segundo, aquí en nuestras supercomputadoras, estamos contactando con los servidores de RobotJam para mostrar la puntuación. Denos un segundo y debería de estar apareciendo en sus pantallas. Listo, ya estamos por aquí viendo tu pantalla. Ah, ya está apareciendo en sus pantallas. Sí. Perfecto. Entonces, como vemos, y ya lo hemos mencionado, ¿no? El equipo de Ciencias y Letras 1, bueno, no pudieron concluir en el tiempo, pero sí se les asignó la puntuación, ¿no? Con los sectores conseguidos, teniendo un total de 253 puntos y quedando en el gloriosísimo segundo lugar. Después tenemos, con una muy buena actuación, aunque casi casi se descalabran ahí como en el segundo round, les ganó como un poco las ansias y toda esta onda del entusiasmo, con exactamente 327 puntos, tenemos a Ciencias y Letras número 7 como primer lugar. ¿De acuerdo? Entonces, un muy fuerte aplauso, muchísimas felicitaciones, muy buen trabajo, profesor, va muy, muy, muy bien con su equipo de trabajo y con estos chicos que son muy entusiastas. Claro. Entonces, como primer lugar, Ciencias y Letras número 7, y en segundo lugar, muy, muy merecido, 253 puntos para el robot Ciencias y Letras número 4. Vamos, muy bien hecho. Entonces, Eduardo, ¿les comentas, por favor, qué es lo que se ganaron? Excelente. ¿Cuáles son muchos premios para estos competidores? Perfecto. Muchas gracias, Josué, Sara, profesor Tony, por estar por acá. Y, pues, felicitaciones nuevamente a los equipos de CS Electronics que se llevaron el primer y segundo lugar de esta categoría. Para ellos tenemos certificaciones para el RoboJam All Stars, por supuesto, para que nos representen allá en la final que se va a hacer en Colombia, y también un premio en efectivo que platicaremos en la final. Si no me equivoco, son 300 pesos mexicanos para el primer lugar. Entonces, pues muchas felicidades y los esperamos a los dos equipos en la premiación el día de mañana para entregarles de manera oficial sus premios. Pues nuevamente, chicos, muchas, muchas felicidades. Listo. Y pues, sin más, perfecto. Y aquí también tenemos... palabras del equipo de CCL. Adelante, participantes, los escuchamos. A Mr. Roboto. A Mr. Roboto también, porque anda por aquí. Bueno, creo que me están dando a mí la pasada. Es que casi no escucho. Hay mucha bulla. ¿Me hace una señita si puedo hablar? ¿Sí? ¿Me escuchan? Eso, muchas gracias. Bueno, quiero decirles, estando en un evento, entonces estamos aquí un poquito volados. Felicitaciones al equipo ganador. Por ahí estuve viendo la competencia, no pude estar conectado todo el tiempo, pero felicitaciones, muchas gracias a los jueces, muchas gracias al organizador, al profe Tony, al tocayo, a Eduardo Cruces. Bueno, un gran abrazo y los vamos a esperar en RoboJam All Star 5 y 6 de noviembre. Van a estar ahí presentes, felicitaciones. Y bueno, invitarlos al último reto que tenemos del día de hoy, que es el Bumper Bot, ahorita en las horas de la tarde. Entonces ahí los dejo para que nos inviten. Muchísimas gracias. Excelente, pues muchas gracias a Mr. Roboto, al tocayo Eduardo por las palabras. Y pues los interrumpimos. Adelante, participantes. ¿Qué tal CS Electronics? ¿Algunas palabras? ¿Qué tal se les hizo la ronda? ¿Fácil? ¿Difícil?
¿Qué tanto se prepararon? Cuéntenos. Creo que por ahí hay un tema técnico, pero pues bueno, de todos modos vamos a estar con ellos en la clausura y pues, seguramente nos van a compartir todas sus expectativas y experiencias. Pues bueno, entonces esto sería todo por esta categoría, la categoría de Skill Drive. Muchas, muchas gracias a todos nuestros jueces, a Josué, a Sara Peña, que nos acompaña desde Panamá, al profe Tony Vega, que está desde Guasave, Sinaloa, la sede de nuestro torneo, y a nuestros campeones de CCL Tronics. Y los invitamos a todos los espectadores de esta categoría. En un ratito más, continuamos con la siguiente categoría, que es Bumperbot. A la 1:00 p.m, continuamos con esta categoría, 1 p.m, tiempo del Centro de México. Excelente, pues muchas felicidades y nada más les pediría a el profe Tony, a nuestra juez Sara y a los participantes activar su cámara para tomarnos la foto oficial de esta categoría y con esto cerramos la competencia. Listo, aquí tenemos al profe Tony, ya nada más falta la profesora Sara. Perfecto, entonces vamos a tomar la foto. Listo, pues excelente, muchas felicitaciones y muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente categoría. Hasta luego.